Molt bona nit, benvinguts a Línia 9. L'afer Millet es ramifica a diversos àmbits socials i polítics de Catalunya. Persones i fundacions han rebut al llarg dels anys diners provinents de la Fundació Palau de la Música Orfeo Català. Pot una institució que rep diners públics subvencionar a d'altres fundacions o persones? S'han de tornar aquests diners? Els SMS que envien els diputats des de l'hemicicle pertanyen exclusivament a l'àmbit privat? El president Montilla ahir no descartava que les properes eleccions al Parlament de Catalunya es puguin celebrar en dia laborable. Veurem a qui podria beneficiar aquesta mesura. Comencem doncs el nostre programa d'avui donant la benvinguda al senyor Mateu Chalmeta d'Esquerra Republicana. Molt bona nit, regidor a l'Ajuntament de Badalona i la primera vegada, i esperem que no l'última, que ens acompanya en aquest programa. Benvingut. Molt bona nit. Senyor Jordi Canyes, de Ciutadans, benvingut. Senyor Xavier García Albiol, Partit Popular, bona nit. Senyor Carles Segués, d'Iniciativa, ben retrobat. Senyor David Pérez, del PSC, benvingut. Bona nit, i senyora Meritxell Borràs, molt de temps sense veure'l, però Convergència i Unió, moltes gràcies per haver vingut. Dèiem, jo ho preguntava, una institució com el Palau de la Música que rep durant molts anys ha rebut, perquè si no, no hagués pogut funcionar i era una mica l'essència de la seva existència, subvencions d'entitats i d'institucions, Generalitat, Ajuntament de Barcelona, pot estar qualificada per, a la vegada, poder subvencionar d'altres fundacions o d'altres persones? Parlem concretament del cas del senyor Àngel Colom, de la Fundació Trias Fargas i, en menor mesura, de la Fundació Olof Palme. Això és lícit? Així que els he de dir que aquest matí hi ha hagut un pronunciament des de la Conselleria de Justícia dient que lícit ho és. Home, lícit... És a dir, no és il·legal. Lícit segurament ho és i no és il·legal. El que passa que a mi, en sinceritat, em sembla que és impresentable que una fundació que rep diners tant de les administracions com de particulars i d'empreses per promocionar la cultura catalana, que teòricament tenia unes mancances importants de recursos i que, per tant, s'apretava a les administracions i als particulars que per una altra via es dediqui a financiar fundacions o deutes de partits polítics, a mi em sembla senzillament que és impresentable. Yo creo que realmente el caso Millet abre muchos interrogantes, pero abre uno fundamental, que es cómo se gestiona en Cataluña los recursos públicos. Y lo abre en dos direcciones. Primero, ¿cómo es posible que las diferentes administraciones estén subvencionando entidades privadas, asociativas o no, sin controlar el buen fin de los fondos que le destinan? Es decir, auditando esas asociaciones y controlando que aquel dinero que reciben, para en el caso del Orfeo Català, destinarlo a la cultura, la música especialmente, no se desvía para otros usos. Recordemos, y esto es un interrogante que alguien tendrá que aclarar, que las auditorías correspondientes a los ejercicios de 2006-2007 anunciaban que estaba habiendo desviaciones que nadie podía explicar. Y parece increíble que ningún mecanismo de control de ninguna de las administraciones actuase. Y eso plantea por un lado, un problema de responsabilidad de las administraciones públicas y, por otro lado, una sensación un poco como de preocupación por parte de la ciudadanía, ¿no? Porque un ciudadano normal que solicita una subvención pública, cualquier tipo de trámite, tiene que rellenar cientos de papeles, documentación y justificar eso. Sin embargo, hay donaciones y subvenciones multimillonarias que parece que se escapan a ese control. Esa es la primera gran interrogante. ¿Cómo es posible que las administraciones públicas no detectasen el desvío de los fondos que recibía esta asociación para la cultura? Y la segunda, yo creo que el caso Millet destapa lo que probablemente sea la punta de un iceberg, ¿no? Que es el uso de determinadas asociaciones vinculadas generalmente al mundo asociativo nacionalista de dineros públicos para tener un uso diferente al cual había sido recibido. No es el primer caso este. Es un caso especialmente lacerante porque ha surgido a raíz de lo que puede ser un hurto masivo de fondos públicos. No olvidemos que el Orfeo Català recibe dinero de sus patronos, pero fundamentalmente lo recibe de las administraciones públicas, Ministerio de Cultura, Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona. Y Diputación, probablemente. Yo lo desconozco el tema de Diputación, pero probablemente también, ¿verdad? Alguna cosa, ¿no? Es decir, eso aumenta la gravedad. Es el president de la Diputació, em sembla que n'és... I l'augmenta perquè va vinculada a un robo directo d'aquests fons. Però també és preocupant que una associació cultural destine aquest diner per fer política.
Porque el que el señor Millet dé unos fondos para que la señora Gencolom sea capaz de liquidar un partido como el Partido para la Independencia, que no lo olvidemos, entre otros, formaba parte del actual presidente del Fútbol Club Barcelona, este patriota de pro, y ahora parece que no tiene nada que saber, incluso Pilar Rahola. Eso es hacer política. Y lo hacía política con dinero público. Que destine 600.000 o cerca de 600.000 euros a una fundación vinculada a un partido político como la Trias Fargas, eso es hacer política. Eso, no seamos ingenuos, eso no es. Eso es 500 y algo mil. 600 y pico. No, es que escolti, bueno, escolti, 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 més de 600.000, bueno, i si encara ens explicarem, 623.000 han dit, vull dir que les coses... 500.000, bueno... No han tingut nosaltres cap problema d'explicar-les. No, home, cap problema de moment, en principi vol dir que no, després... No, cap moment hem dit que no, escolti. Deixes fer la reflexió, després vosaltres donareu les explicacions que tindreu que tingueu a haver de donar. Jo crec que teniu que donar moltes, moltes més que les que heu donades. En totes coses, perquè esteu utilitzant fons públics, diners de tots els catalans. Catalans que els agradaria molt més que aquests 600.000 euros o 500.000 euros s'haguessin destinat a quelcom més important que subvencionar una fundació vinculada a un partit polític. I aquesta gestió dels recursos públics és el que els ciutadans demanen als seus polítics. I més, en una situació de crisi econòmica, amb aquests fons, home, evidentment, aquests fons tenen que destinar-se, com a mínim, i si és per cultura, i tornem a la primera interrogant, que és la fiscalització i el control de les diferents administracions d'aquests calés, que són de tots. No oblidem, no són de les administracions, són dels ciutadans que hem pagat els nostres impostos per això. Senyora Borràs. Sí, no, jo aclarir coses, perquè aquí es parla i a vegades doncs, potser tampoc es coneix prou, no? Nosaltres no vam tenir cap inconvenient a sortir a fer una roda de premsa i explicar-ho, perquè són fets que són públics. O sigui, està des de dipositat en el síndic de comptes fins a feta la declaració a Hisenda, i per tant són elements que són convenis que ha existit entre la Fundació Ramon Trias Fargas i la Fundació de l'Orfeó. Heu fet molt canvi. Si em permets, sí. Efectivament, primer, aquí hi ha tres nivells sobre la taula. La intervenció de la Fiscalia és per uns diners que estaven fora de la comptabilitat. I aquest és el gran paquet que encara no sabem tot això, de tot això no sabem res. El segon nivell són aquelles coses que han aparegut a la comptabilitat d'una de les dues institucions. I de les coses que han aparegut a la comptabilitat hi ha coses... Que xoquen. Que xoquen, que com a mínim... Que costen d'empassar. I després hi ha qüestions que d'entrada dius, home, això no es pot acceptar de cap de les maneres. Deixo parlar perquè... Perquè nosaltres som aquí les víctimes d'aquesta banda. A nosaltres no subvenciona. Exacte. Aquesta banda normalment sí. I avui el senyor Chalmeta ja veurem. No, ahir diverses... Seré breve, tres coses. Primer, la pregunta és, el culpable és Millet? Sí, òbviamente. Millet i alguien más. De momento es presunto culpable, de momento vamos a... No li portem la contrària. Efectivament. Es presunto culpable i hasta que... Quan una està clara, no ho sé això, eh? No ho sé, jo això no estic... Bueno, Carles Saúl. Senyor Canyes, presunta culpable. Vuelvo a empezar. De momento, ante la pregunta, ¿Millet es el culpable? Bueno, parece que sí, el juez lo determinará y hasta dónde se ramifica la responsabilidad y la culpabilidad. Pero es solo el culpable. Hombre, yo creo que aquí lo que no pueden hacer las administraciones, y digo las administraciones, no digo los partidos, digo las administraciones públicas, es eximir su responsabilidad del control de los fondos públicos que se destinan a organismos privados o asociaciones privadas. Eso no puede ser. Y sobre todo cuando existen mecanismos de control, como la Sindicatura de Cuentas, que para algo servirá, ¿no? Porque es que si no la cerramos. Es decir, si tenemos organismos de control a los cuales no hacemos caso, lo mejor que podemos hacer para que los ciudadanos dispongan de algo más de recursos líquidos es cerrarlos. Porque si no les hacemos caso después de que haya informes exigiendo o anunciando, denunciando irregularidades que no han sido tenidas en cuenta por los responsables públicos encargados de leer esos informes, es que algo falla. Y eso que falla significa que hay dinero público que no se le sigue. Estamos aquí implementando la trazabilidad de los alimentos para saber desde que la gallina pone el huevo hasta que el huevo llega al consumidor y resulta que decenas y decenas y decenas de millones de euros que se entregan en subvenciones para obras, actos culturales, están sin control. Y que decimos que ahora nos vamos a poner, ahora a partir de ahora con esto nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? ¿Porque hay personas que tienen un trato diferente al resto de ciudadanos? ¿Porque es el señor Millet? ¿O es de las familias guays de Cataluña? ¿O son de aquellos que tienen un nombre, un apellido intachable y que tienen unos controles más laxos? ¿Eso ha pasado así? Sería bueno que quien tiene que controlar las cosas nos lo anuncie. Porque si no resulta que en esta sociedad hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Y yo creo que eso es un, no es un gravísimo error, es absolutamente intolerable que se anuncie o que se explice, indirectamente, como aquí se ha hecho en esta mesa. Segundo lugar, hombre, yo no sé si es legal o es ilegal que una fundación de un partido político reciba dinero de una fundación o de una asociación que pide dinero público para sus actividades. A mí lo que me parece que es inmoral y sobre todo es falta de ética. Y yo creo que si los partidos políticos, y aquí sí que incorpora a los partidos políticos, no somos capaces de incorporar a nuestro comportamiento la moralidad y la ética, flaco favor hacemos en el momento que somos aquellos que tienen que decirle a los ciudadanos que tengan un comportamiento moral y ético con respecto a sus semejantes y con las administraciones. ¿Vostè ha sentit els actes que li dic que es van fer, que no ho entenc? Te ruego, por favor, que me dejes terminar, porque ahora me vas a poder contestar. Vas a decir la explicación de que hay un convenio firmado, y a mí ese convenio firmado, ¿sabes lo que significa? No, no he dit això només. ¿Sabes lo que significa? Bueno, igual me adelanto yo. ¿Sabes lo que significa? Que se están utilizando, bajo mi punto de vista, una red clientelar de entidades y asociaciones que reciben multitud de dinero público, y hablo de millones y millones y millones de euros, que sirven como especie de centrifugadoras de blanqueo de dinero para a la vez repartir dinero entre una red clientelar que anima un determinado proyecto de construcción política, que es el nacionalista. Y eso es gravísimo. Estamos viendo cómo hay entidades como la Plataforma por Seleccions Catalanas que reciben 7 millones de euros. Òmnium Cultural, por cierto, también vinculado con el señor Millet y con el Foro Català, que recibe 3, 4, 7 millones de euros anuales. ¿Dónde va ese dinero? Òmnium Cultural, perquè ja ha passat el senyor Millet. ¿Dónde va ese dinero? Perdona, ¿dónde va ese dinero? Se li està anant una mica al cap, eh? Ah, sí? No, los que se le van a cabeza es aquellos que utilizan... Vagi al tanto, Òmnium Cultural, una entitat més que... Me dejas acabar la reflexión. Me dejas acabar la reflexión. Lo que es intolerable es que hay aquí un determinado número de asociaciones muy limitadas, muy concretas, muy poquitas, siempre dirigidas por los mismos, que resulta que reciben la mayoría de las subvenciones que nuestras administraciones donan. Está paranoico. ¿Paranoico? Sí, home, sí. Yo lo que no hago es drenar el dinero... Perdona, primero, esas afirmaciones te las guardas. Lo de paranoico te lo guardas. Y segundo, lo que tienes que dar explicaciones es que hacéis cosas a 600.000 euros, que los había recibido de una entidad que los había recibido para hacer acciones culturales y que os lo ha donado a una asociación política que se ve para con expulsado. Eso sí que no es paranoico. No, lo que es paranoico. Senyor Borràs, si em permeten... Ha dit una cosa... No, no, és que... Vale. Quan un diputat està a l'hemicicle i utilitza el seu terminal, algú de vostès té un terminal dels que utilitza un diputat? Sí, jo un. Això. Aquesta és una Mac, això és una BlackBerry. Sí. Tots els 130 diputats del Parlament de Catalunya la tenen assignada, no? Una com aquesta o semblant. O semblant, però és a dir, el Parlament equipa a cada diputat i cada diputada amb un dispositiu com aquest i amb un ordinador portàtil. És així. Molt bé, si quan un diputat, una diputada, vostès ho són, estan a l'hemicicle escoltant el president de la Generalitat i envia un SMS a un company o a qui sigui, doncs va un fotògraf i fa la foto. I resulta que amb tanta mala fortuna, per això fa la foto, que en un d'aquests SMS, doncs, un diputat li diu a un altre, referint-se al discurs del president de la Generalitat, quin tostón. I després hi ha un altre, senyor Xavier García Albiol... Jo estic veient els argumentaris que li estan passant al senyor Pérez per contestar-lo. I senyor Xavier García Albiol, un diputat del Partit Popular li està dient a una diputada del Partit Popular quina merda de partit. Primera qüestió, jo crec que el Parlament de Catalunya... Efectivament, el Parlament de Catalunya, com en un parc públic, una conversa privada, un SMS privat, un correu, un mail, és una informació privada i reservada i ningú pot anar a agafar-te-la, a fotografiar-te-la. Jo crec que no. Si és el discurso del camp, no, 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 però és veritat, miri. Espero que no acabes com ho és, de veritat. Expliqui's quin és, fins on vostè pugui. Com està el senyor Cirera després d'això? Home, suposo que anímicament no... No tira coets. No deu estar tirant coets, indiscutiblement, perquè a ningú li agraden aquestes situacions. El que passa que jo demanaria... Perdó, i aquesta actitud de la senyora de Cospedal, dient bé, encara no hem decidit què farem amb el senyor Cirera, no és una mica... De Cospedal. No, Cospedal, el que ens l'acaba de dir és, per a què he pogut llegir... Encara no sabem què farem. Sí, però també va dir que ell ja ha donat les explicacions a la direcció del partit i, per tant, des d'un punt de vista de direcció ja està aclarit i, per tant... Estic bastant d'acord, jo diria que del tot d'acord amb el que s'ha dit, respecte del dret a la intimitat del correu personal. Això és una cosa que ve de molt lluny, de quan les cartes eren segellades o repartides per coloms, és igual. Això era sagrat, eren les coses sagrades.
era, no, coloms, missatgers, coloms missatgers, dels que volen sols. Que només règims dictatorials com el franquista se'ls saltaven i eren capaços d'obrir cartes de privades, en aquest sentit, per exemple, com totes les dictadures, però en qualsevol règim democràtic el correu personal era inviolable, era intocable. Com... Yo creo que esta situación marca dos tipos de límites, ¿no? Uno, ¿cuál es el límite de la información? ¿Y cuáles son los límites de la privacidad? Es decir, en un país serio y normal, la privacidad de la vida de los políticos y de sus comunicaciones es sagrada. Es una especie como de norma no escrita que se respeta. Y aquí estamos hablando de que el comportamiento no del periodista, porque uno tiene que decidir qué quiere ser, si un fotógrafo o un paparazzi, es aceptable. Lo que es inaceptable es que el director del medio publique eso. ¿Por qué? Pues porque está violando algo como tú bien comentabas, es inviolable, que es la correspondencia. Y eso es correspondencia, porque eso es una opinión personal transmitida del señor Sirera a un compañero o del señor Saura a otro oyente. En este caso no sé a quién se le dirigía. Yo creo que hay un principio básico en el periodismo, que es la deontología profesional. Y uno cree que los periodistas deben de moverse en ese ámbito, ¿no?, de la deontología. Y cuando uno sabe que un comportamiento como el de coger con una cámara una conversación privada puede afectar a la vida, porque en el caso de Sirera es su vida como parlamentario, su vida política. Yo creo que uno tiene que marcar cuál es el límite de la información. Yo, sinceramente, no creo que eso sea información. Todo el mundo sabe cuál es la relación de la geometría política del señor Sirera y de otros miembros del Grupo del Partido Popular con el Partido Popular. De nada ayuda este mensaje a descubrir nada que no se sepa. Que existen unas diferencias, unas tensiones normales de cualquier otro partido. Pero se está poniendo en peligro su pervivencia como miembro de la clase política. Y eso es gravísimo e intolerable. Porque se está haciendo vulnerando su derecho a la privacidad de sus mensajes. Yo creo que eso no tenía que haber tenido espacio en ningún medio de comunicación. Creo, una cuestión de deontología profesional, porque a mí me gustaría que nuestro parlamento, fuera un espacio de información y no de novela rosa. Me gustaría que los periodistas actuasen como tales y no como paparazzi. Y finalizo. Yo creo que la sinceridad está en horas bajas en general. Y permitir comportamientos como este, lo que va a hacer es que nuestros políticos tengan una relación con los periodistas que creo que no es nada positiva, que es el de tener miedo. Eso no pasaba. Repito, había un pacto tácito de respeto a la vida privada de los políticos, cosa que es indispensable en una democracia. Porque si no, los periodistas pueden convertirse en unos árbitros a través de pseudochantajes de la vida de los políticos. Y eso en una democracia es intolerable. Yo no, sí, yo me...